Una de las alternativas que surgen para el cuidado durante la menstruación es una copita, como su nombre lo indica, en donde se recibe, digamos, la sangre menstrual. Está hecha de una silicona médica que dura aproximadamente unos 5 años. Es una copita que viene de acuerdo, digamos, a las marcas. Existen varias en el mercado. A mí me gusta recomendar la que es de Argentina, por una cuestión, digamos, de seguridad y porque sé que está aprobada por el ANMAT, que es el organismo que regula todo lo que es la medicación y todo en Argentina. Se coloca, digamos, dentro de la vagina, muy parecido a lo que sería como un tampón vaginal. Se coloca, recibe la menstruación y más o menos cada 3-4 horas se hace el cambio. Viene con un medidor, entonces sabemos la cantidad, digamos, de sangre menstrual que tenemos. Podemos hacer, digamos, ese cálculo estimativo. Lo que tiene, bueno, que es algo higiénico, que no contaminamos el medio ambiente, que eso es, digamos, lo que más nos resulta, digamos, más práctico a las mujeres. Incluso está descrito que podemos tener la copa menstrual si tenemos poco flujo menstrual, aproximadamente hasta unas 12 horas. Cosa que generalmente yo no recomiendo, ¿sí? ¿Por qué? Porque tener 12 horas puesta la copita genera a veces un olor y entonces es importante, digamos, que cada vez que saquemos la copa, si desechamos la sangre menstrual en el lavatorio o si en el inodoro, lavemos esa copa con agua y jabón y la volvamos a colocar, ¿sí? Generalmente tratamos que esto sea cada 3 o 4 horas, salvo durante las horas de la noche, ¿sí? Que es generalmente el tiempo en que más periodo lo podemos tener. Es muy práctico también cuando nosotros tenemos que, digamos, que salir o, por ejemplo, cuando tenemos en las vacaciones, sobre todo para ir a la pileta, que tiene, digamos, la posibilidad de esto de que no es contaminante y al ser una silicona médica no irrita las paredes de la vagina, no es tóxica. Entonces, esas serían, digamos, las fundamentales. A veces podemos combinar también el uso de la copa menstrual con lo que se llaman las toallitas higiénicas de tela, ¿sí? Que es la otra opción, digamos, saludable y rentable ecológicamente, en el sentido de que no contaminamos el medio ambiente. Son también toallitas con una tela suave que se lavan cada vez que uno tiene, después de utilizar la mancha, digamos, menstrual, y se vuelven a utilizar en cada uno de los ciclos. Y también esta es otra de las alternativas. A veces se pueden utilizar una de las dos cosas o a veces combinado. Eso va a depender de cómo se acostumbra, digamos, la mujer en sí a utilizar estos dos nuevos elementos, ¿no? Bien, ¿no hay problemas de derrames con la No, copita? si No. la copa está bien colocada, aproximadamente tenemos hasta 16 mililitros por cada en la copita. Y hay de distintos tamaños, entonces eso también hay que ver el talle 1, talle 2, de acuerdo a si la mujer tuvo hijos o no, pero es algo, digamos, como la vagina es un músculo, también es algo que se adapta, digamos, a las paredes vaginales, es de fácil colocación y también la extracción, ¿sí? Es como, se hace como un efecto vacío para sacarla, digamos, a la copa, como está puesta en efecto vacío, al apretarla nosotros entra el aire y podemos retirarla fácilmente. Bien, ¿la pueden comenzar a utilizar las jóvenes, las Sí, niñas? se puede utilizar a cualquier edad, por lo general, por una cuestión, digamos, a veces de sentido común o que si no están muy familiarizadas con la manipulación de los genitales, siempre tratamos de que tengan, digamos, la percepción y que se vean los genitales para que puedan, digamos, calcular bien en dónde la van a colocar y también por las características, digamos, a veces del himen, sobre todo en las nenas que todavía no han iniciado, digamos, relaciones sexuales. Exacto. ¿Esta metodología se ha usado en otros países hace ya mucho tiempo, en Sí, estos últimos esto años, ya se llega a la utiliza Argentina? exactamente. En Europa están bastante familiarizadas las mujeres con la utilización, también en algunas zonas como acá en América Latina, México, son lugares en donde ya esto se viene utilizando. En Chile también hay una buena respuesta, bueno, y en Argentina también. La copita se encuentra en nuestro mercado, bueno, industria Sí, nacional hay hay. en la industria nacional, se las puede pedir, hay algunos centros, digamos, que las comercializan en algunos lugares puntuales, o si no, se las pueden encargar también por internet. ¿Es caro? ¿No?
No, no, generalmente si nosotros sacamos el cálculo estimativo de lo que podemos gastar con unas toallitas, está alrededor, la última vez estaba alrededor de 800 pesos, entre 600 y 800 pesos, ahora puede ser un poquito que haya aumentado un poquito más, pero no más de 1000 pesos, más o menos una copa menstrual. Si nosotros calculamos el gasto que hacemos diario, que esto vale 5 años, realmente es algo que conviene económicamente y ecológicamente, ¿no? Uh-huh. ¿Ustedes ven un aumento en la consulta sobre la copa menstrual? Sí, sobre todo lo que es la, digamos, esta cuestión de la movida, digamos, más consciente de la menstruación, uh-huh. Sí, hay un aumento, sobre todo en las chicas más jóvenes. Hay mayor predisposición, digamos, para utilizar la copa menstrual. No es así tanto en las mujeres de mayor edad, digamos que es más complicado que se acostumbren a eso, pero bueno, lo que es la parte de adolescencia en las mujeres, digamos, jóvenes, hasta te diría 35 años, está muy bien aceptada. Bien, ¿es recomendable para finalizar acudir al profesional si hay alguna duda antes de comenzar a usarla? Sí, se puede, lo ideal, digamos, sería que podamos consultar con algún profesional que esté familiarizado con el uso, digamos, de la copa menstrual, en la utilización, como para instruirnos acerca de cómo colocarla, cómo sacarla, uh-huh. Porque por ahí eso es lo más difícil, que eso es otra cosa, por ahí requiere cierto entrenamiento y manipulación, digamos, de los genitales, que puede durar alrededor entre 2 y 3 meses hasta que uno se acostumbra a la utilización, a la colocación, al lavado, pero bueno, una vez que uno adquiere esa práctica, la verdad que es muy realmente muy práctica y sencilla, digamos, la utilización de la copa. Bien.